estamos en la puerta del Consejo Deliberante en esto que el día jueves por tantas horas nos negaron estos mismos concejales hasta llegar al ridículo de encerrarse en una oficina para no dar quórum. Y así nos tuvieron toda la tarde, así con esa bronca que muchas veces nosotros manifestamos en esa jornada del día jueves. Pero bueno, lo que el día jueves no salió, fíjense cómo son las cosas, en menos de 15 minutos, mientras nosotros estábamos en nuestro sindicato en una asamblea, en menos de 15 minutos los concejales aprobaron esta ordenanza que tiene que ver con las asignaciones familiares. Esto es un justo reclamo que nosotros venimos luchando no desde ahora, desde hace mucho tiempo, compañero, porque nuestro hijo no vale menos que cualquier hijo de otro trabajador a nivel nacional, con montos. Poder llevar la asignación por hijo, que en este momento está en 388 pesos, que sea una realidad poder llevarla a 740 pesos, como se paga a nivel nacional, y que es la misma postergación que tienen todos y cada uno de los trabajadores municipales de nuestra querida provincia. Y un mensaje para ellos también, compañeros, de que es hora de que salgan a luchar, que cada municipio de esta provincia salga a luchar, y si no es con el dirigente a la cabeza, tiene que ser con la cabeza de los dirigentes, compañeros. Así como también sabemos que los compañeros de la E-591, que en este momento están aquí presentes, porque esto, compañeros, tiene que ser la lucha de todos los trabajadores, no solamente de los trabajadores municipales, porque no solamente estamos reclamando un salario digno, un sueldo digno, estamos reclamando por nuestros hijos, por la equiparación de nuestras asignaciones, por el traspaso de la suma en negro al básico. Esas son las cosas que nosotros queremos y no vamos a parar hasta tenerlas, compañeros, porque ¿saben por qué? ¿Saben qué nos hace diferente? Que tenemos la firme convicción, que el compañero que está en su lugar de trabajo tiene la firme convicción por lo que está peleando, desde el vaciadero, desde el gimnasio Rocha, desde los corralones, desde los edificios de los distintos sectores y dependencias municipales. Estamos todos convencidos de esta lucha, y ¿saben qué, compañero? El verdadero motor de esta lucha son ustedes y nadie más que ustedes. E insisto nuevamente, esta lucha seguramente tiene que ser contagio para el resto de los trabajadores municipales y el resto de la administración pública, que venimos postergados de la manera en que nos... Porque ¿saben qué, compañero? ¿Saben lo que hace el Estado? Ese Estado que hoy nos acusa de violentos a nosotros, ese Estado que nos acusa de delincuentes, ese Estado que nos acusa de vándalos, ellos son los violentos tratándonos así, llevando nuestros sueldos prácticamente al punto que es un subsidio al desempleo, compañero, porque eso es el sueldo de los trabajadores, un subsidio al desempleo, y eso no lo vamos a permitir. Y le decimos a aquellos trabajadores que están guardados en sus casas todavía, que es hora de que sus mujeres... Es hora, compañeros, de que salgan a luchar. Y si no salen, sus mujeres lo tienen que sacar de una patada en el culo y que salgan a pelear por la familia. Y también decirle a esa justicia que actúa tan rápido para sacar medidas cautelares, o a esos funcionarios que corren a denunciarnos cuando quemamos una cubierta para tratarnos de delincuente, que hagan lo que tengan que hacer, que hagan lo que tengan que hacer, porque nosotros tenemos bien claro el objetivo, compañeros. Nosotros, hasta que no nos den un sueldo digno, no vamos a parar, compañeros. Así tiene que ser esto. Y que termine como anécdota esta concejal que pasó toda la tarde encerrada en su oficina, que termine como una anécdota, porque tal vez ella como madre no le pasa lo mismo que le pasa a ustedes, las mujeres que son madres y tienen esa necesidad de darle respuesta a la familia. Porque es fácil, es muy fácil ser concejal así, de esa manera, y es muy fácil seguir siendo funcionaria del ANSES con sueldo de 25, 30 lucas, más el sueldo del concejal. Ahora, compañeros, qué interesante que es escuchar a un secretario de gobierno como el señor Toledo, que dice que no puede dar respuesta a los municipales porque la municipalidad no recauda, porque estamos de paro. Porque ¿saben qué, compañero? Ese funcionario, compañero, termina reconociendo que tenemos la municipalidad parada. Bueno, compañeros, y ahora
sigamos nuestro camino, vayamos al Palacio Municipal, manifestemos pacíficamente frente al Palacio Municipal, como hacemos cada vez que movilizamos, compañero. Y después, bueno, de paso digámosle que vamos a estar también el día miércoles en la Paris.